paid my dues. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I made a few. I had my share of sand cake in my face, but I'm coming through. Thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before all human race. Francisco López. Recibimos en el escenario Alberto Maday. Alejandro Fernández. Ángel Dalí. Marcos Maitán. Duda el futuro de la institución azulgrana. Miguel Díaz. Recibimos a Gabriel Richard. Ricardo Rincones. Recibimos a John Mancilla Jr. Aplauso que se siga escuchando ahora para Juan Lozada. Bienvenido Henry Díaz. Diego Requena. Jerwin Zulbarán. El
El aplauso para Ezequiel Crespo. Con la copa, con esa que sudaron, batallaron, guerrearon y en Caracas se titularon campeones. La copa de la Liga Fútbol Junior 2015. A continuación, Hernandri Quijada. Fuerte el aplauso para José Marín. Sebastián Lombado. Bienvenido Marcel Daguar. Jesús Sánchez. Parte de este grupo de 25 guerreros, hoy nos acompañan 24. Recibimos a Steven Marcano. Daniel Sánchez. Fabián Farías. Rubén Colmenares. Y Álvaro Ford. Y señoras y señores, oficialmente tienen frente a ustedes a los jugadores del Monagas Sport Club Sub-15, campeones de la Liga Fútbol Junior. Que se siente el aplauso para cada uno de ellos y el reconocimiento que merecen en esta noche. Felicidades, muchachos, son nuestros campeones y para ustedes va dedicada esta canción We Are The Champion. Fuerte el aplauso. Vamos a invitarlo a ustedes a que se coloquen en sus asientos y a ustedes, muchachos, vamos a dar un pasito atrás, por favor, quédense así tal cual, pero un pasito atrás, porque a continuación la señorita Raciel Sandoval, no se ponga nervioso, va a caminar por delante de ustedes a ver quién quiere decir unas palabras, va a ser voluntario, quién quiere agradecer a todo el público. Ok. Bueno, ahí ya estaba... Pero un poquito más atrás, ajá. No todos a la vez. A ver, ¿quién? Uno solo. Bienvenido. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Diego Requena, tengo 14 años de edad y juego extremo. Les vengo a contar cómo fue esta experiencia de quedar campeones. Bueno, fue una experiencia muy bonita, de verdad que una experiencia muy inolvidable. Todos nuestros compañeros dieron todo dentro de la cancha. De verdad pensé que iba a estar menos gente. Yo, de verdad, orgulloso de mis compañeros porque dimos todo dentro del campo de juego. Darle gracias a Dios porque nos ayudó a traernos esta Copa a Maturín. Y bueno, gracias por todas las personas que asistieron a este programa de la preventa del Monagas Sport Club 2023. Muchas gracias. Gracias a ti, fuerte el aplauso. Ahora sí estamos listos para disfrutar un material que hemos preparado con mucho cariño para todos los jugadores y para ustedes. Adelante, video. Qué sabroso se siente escuchar campeón Monagas. Felicidades. Gracias, muchachos. Pueden ya bajar y tomar sus asientos para que sigan
disfrutando del evento de esta noche, de todo lo que tenemos preparados. Aparte, hay que reconocerlos también, Rachel, porque todos cumplieron con la vestimenta a la altura de una noche espectacular, de una noche de gala. Nuestros guerreros sub-15, allí para ubicarse dentro del público, para seguir disfrutando de este inicio de Preventa 2023. Así es. Ya estamos listos, entonces, para iniciar oficialmente nuestra Preventa 2023 de nuestro equipo azulgrana, el Monagas Sport Club. En este momento vamos a disfrutar de un video que será marca para el año 2023 del equipo. Adelante. Esa es nuestra invitación a usted, querido amigo, que por primera vez está asistiendo a un evento del Monagas Sport Club. Con esto queremos invitarlos a que sea parte de este club que tiene 35 años de historia de cara a la temporada 2023 del fútbol venezolano, Rachel. Así es, y en este momento, por favor, quiero invitar al escenario a una persona pues, que ha apoyado muchísimo el deporte, sobre todo el deporte en nuestro estado. Por favor, quiero que reciban con un fuerte aplauso al señor gobernador Ernesto Luna, a quienes le queremos en este momento otorgar un reconocimiento. Puede pasar de este lado, del lado derecho, para hacer la entrega de un gran reconocimiento y también, por supuesto, para conocer sus impresiones. Y, por supuesto, felicitarlo por este primer año de gestión. El eslogan que pudieron elegir no pudo quedar mejor. El cambiarlo todo, porque sin duda hemos visto los resultados en Maturín, en la ciudad distinta y por supuesto en todo el estado de Monagas. El reconocimiento por ese primer año de gestión y por supuesto por, de la mano de Nicolás Fernández de Calella, presidente del club, darle un espaldarazo a todo lo que es hoy la institución azulgrana, que sin duda está queriendo convertirse en un club sólido y por supuesto en uno de los mejores clubes del fútbol venezolano. El reconocimiento para el gobernador Ernesto Luna. Felicidades y bienvenido. Bueno, muy buenas noches. Un abrazo para todas y para todos. Yo quiero primero, bueno, saludar a los compañeros del sistema de orquestas, quienes nos deleitaron con esa, bueno, velada al inicio de esta importantísima y bonita actividad. De igual manera, quiero reconocer a todos los compañeros, compañeras de la Junta Directiva de nuestra querida Monagas del Alma, de nuestro querido Monagas Sport Club. También saludar a los protagonistas, a estos muchachos, a nuestros jugadores de nuestro Monagas, tanto de la sub-15 como también de los compañeros de la absoluta. Quiero saludar también a los familiares, a los padres que están aquí también, pero sobre todo a la gran familia del fútbol del estado Monagas, a esa gran familia que cree y apuesta indiscutiblemente de seguir impulsando este hermosísimo deporte como lo es el fútbol, que busca y vincula ineludiblemente a la familia. Yo quiero brevemente decir algunas cosas. Primero, felicitarles por los importantes logros que hemos venido alcanzando en el año 2022. Cerramos un año con muchas bendiciones, con muchos logros, con muchos aciertos, con algunos contratiempos, pero resaltar siempre los aciertos. Resaltar los aciertos cuando vemos indiscutiblemente a nuestro muchacho de la selección de la sub-15, titularse de campeones, cuando vemos a los muchachos allá con todo el esfuerzo que hicieron y darnos la alegría de ser subcampeones de la Liga Futbet. Y desde lo muy hondo, en lo particular, no hay palabras que puedan expresar nuestra gratitud, nuestro reconocimiento, Rubén, el compañero que hablaba, del increíble esfuerzo que han hecho ustedes. Hay cosas aún por hacer, muchas cosas aún por hacer. Una de ellas, vamos a seguir impulsando lo que iniciamos en el año
a inicios del año 2022 lo que fue Sueño Azulgrana. El Sueño Azulgrana no es más que poder nosotros desde la Junta Directiva del Monagas, la Gobernación del Estado de Monagas y por supuesto con los compañeros del sector privado que también se han vinculado, a quien también me permito felicitar, reconocer y darle un fuerte aplauso a los compañeros del sector privado, de las distintas empresas que también han venido apostando a nuestro querido Monagas. Vamos a seguir impulsando Sueño Azulgrana, que no es más que, bueno, potenciar a las categorías menores, de brindarle la uniformidad y no solamente de ellos, sino también hacer seguimiento a sus procesos de carácter formativo, educativo, y seguir impulsando en cada rincón de nuestra querida Monagas del Alma, impulsar este hermosísimo deporte. De igual manera, ustedes han sido testigos de lo que sin duda alguna ha sido una gran referencia a nivel nacional por la recuperación en su totalidad que estamos haciendo del campo de fútbol de nuestra querida Joya de Oriente, de nuestro querido Monumental de Maturín. Va a ser el mejor estadio que vamos a tener nosotros a nivel nacional y seguramente no solamente vamos a vivir, a sentir, a palpar, a ver, observar, a ver nuestros compañeros del Monagas Sport Club, sino también seguramente vamos a tener también juego de la eliminatoria de nuestra querida Vinotinto. Vamos a tenerlos aquí en Monagas. Monagas se lo merece, la afición de Monagas se lo merece, la familia del fútbol de Monagas se lo merece. Y bueno, no solamente la recuperación del engramado del estadio, sino también todo lo que lleva consigo la recuperación de la infraestructura, en este caso del Monumental. De igual manera, yo sigo llamando al sector privado, a quienes están presentes aquí, de seguir apostando al deporte. El deporte forja hombres y mujeres para el futuro. ¿Y quién más que ustedes para seguir modestamente, como lo han hecho, con mucha voluntad y disposición de colocar nuestro granito de arena, nuestro apoyo solidario a este club que dejó de ser un club y que se ha convertido sin duda alguna en un sentir, en este caso de todos los monaguenses, porque el Monagas Sport Club es un sentir de todo el pueblo monaguense. Por eso, gracias compañeros, compañeras, por este reconocimiento. Espero ser yo merecedor en los próximos tiempos que están por venir de este reconocimiento. Creo aún no serlo, pero bueno, aquí estamos nosotros cumpliendo modestamente también con nuestro granito de arena de seguir impulsando este hermoso deporte. Así que bueno, que Dios bendiga a Monagas y que Dios bendiga a nuestro querido Monagas Sport Club. Y el año 2023 será un año de muchas victorias, con la bendición de Dios principalmente, de muchas victorias. De muchas victorias, Johnny. Agradecerte que estés aquí una vez más. Felicitarte por tu arrojo, por tu determinación, por ser el gran estratega de conformar a ese excepcional equipo. Y bueno, llenarnos todos de bendiciones. Y bueno, que Dios bendiga a Monagas y bueno, que sigamos cosechando en lo adelante nuevas victorias. Saludos, un gran abrazo. Amén, claro que sí. Que el Creador permita que sus palabras puedan hacerse realidad el próximo año. Como esa canción que por supuesto nos coloca Rafa González, nuestro DJ el día de hoy, el encargado de musicalizar y estar con nosotros en esta noche especial. Así es, iniciamos con los reconocimientos especiales. Este reconocimiento en lo particular nos hizo vivir momentos muy emotivos. Si bien es cierto, ustedes saben que el Monagas Sport Club ha tenido un fanático desde hace mucho tiempo, que a pesar de estar en sillas de ruedas, no se perdía un partido en el Monumental. Siempre tenía la disposición y sabe absolutamente todo del equipo. Ha sido una persona que los ha apoyado en las buenas y en las malas. Y por eso, Manuel Conecta, influencer que ha ayudado a muchísimas personas a nivel nacional, decidió venir al estado Monagas para sorprender a Jesús Jaramillo, logrando reunir a varias empresas de la ciudad para cumplirle sus sueños. ¿Cuál era el sueño de Jesús Jaramillo? Uno de ellos era tener un televisor. Él lo cumplió. Tener una laptop, Manuel la consiguió. Y tener una nueva silla de ruedas. Él también lo logró. Y además, uno de los sueños más importantes de Jesús fue estar en el campo y meter su primer gol. Con la ayuda de los jugadores del Monagas Sport Club, que yo sé que ustedes se acuerdan de ese momento,
Manuel logró traspasar fronteras con este video. Por eso, él se lleva el reconocimiento al influencer del año. Obviamente no pudo estar con nosotros porque se encuentra en Maracaibo, pero vamos a disfrutar de este material que nos ha preparado. Mis hermanos del Monagas Sport Club, por acá los saluda Manuel Conecta desde la distancia. Quiero decirles que es un honor para mí tener la posibilidad del día de hoy recibir este reconocimiento. Lo que hicimos este año con el fanático número uno del Monagas fue algo increíble. Ese video uniendo las labores sociales con el deporte más bonito como lo es el fútbol, tuvo la posibilidad de recorrer distintas ciudades del mundo. Quiero hacer un pequeño llamado para todos los jugadores que están en la institución a nivel profesional y aquellos que se encuentran también en formación. Quiero decirles que la humildad es una parte fundamental del proceso. Como también extender un pequeño llamado a todos los creadores de contenido de Monagas. Haciendo labores sociales, estamos dando grandes pasos para impulsar a la juventud en lo que realmente necesitamos. De verdad, muchísimas gracias por tenerles esto conmigo. Feliz Navidad para todos. Ahí estaba la palabra de Manuel Antonio Núñez, mejor conocido como Manuel Conecta. Porque justamente, Rachel, lo que queremos también es eso, lograr con los amigos que nos visitan al día de hoy alianzas comerciales con sentido social, alianzas comerciales que vayan en beneficio de las personas más necesitadas, en este caso de nuestra Maturín y de nuestro estado Monagas. Este año también hemos tenido la oportunidad de crecer la difusión del equipo en todos los sentidos. De verdad que lo que se vivió en la recta final del campeonato con todo el apoyo de los medios de comunicación fue sencillamente espectacular. Por eso también queremos reconocer a esos medios que han estado allí muy cerca de nosotros, que también son aliados y que por supuesto merecen esa distinción. Por eso vamos a llamar a continuación para recibir la mención especial como radio del año al señor Pedro Morales de 106.7 Oye FM para que reciba este reconocimiento. Oye fue nuestra emisora oficial por más de un año. Y luego de salir como emisora oficial, igual siguió apostando nuestro equipo en sus programas de radio, en sus transmisiones. Y bueno, va a subir con toda la familia de Oye para recibir este reconocimiento que bien lo tienen merecido. Acompañan nuestras amigas de protocolo de Six y Mega Pharma, Oye 106.7 FM. El reconocimiento para ellos por el trabajo que han hecho este año, Rachel. Así es, el trabajo, la labor que realizan los medios de comunicación es bien importante para poder difundir lo que se está haciendo a través del equipo, por supuesto a través de las redes sociales y, no menos importante, la radiodifusión. Vamos a escuchar unas palabras de Teresa Carrasco, conocida por todos en nuestra ciudad, en representación de Oye FM tras recibir este reconocimiento. Muchísimas gracias, Osvaldo. Muchísimas gracias al Monagas Sport Club. Para nosotros es un honor recibir este reconocimiento y esta mención. Ustedes forman parte de nosotros, son el deporte. Viva el Monagas Sport Club y gracias a todos ustedes por estar presentes y por este premio y a todo mi team de 106.7 de Circuito Oye FM. La número uno en música, 106.7 Oye FM. Gracias. Gracias por acompañarnos y estamos seguros que van a seguir haciéndolo. En el último partido, en la gran final, fueron más de 10 emisoras las que estuvieron conectadas a la transmisión que originamos de Caracas. Seguimos hablando de Radio Rachel Sandoval porque tenemos más reconocimiento. Así es, también se lleva el reconocimiento Radio del Año al equipo de Vital 101.5 FM. Recibe Jesús Tillero. Fuerte el aplauso para él. Gracias también por estar acá. Un trabajo increíble lo que han hecho ellos en cada partido, cada transmisión. De verdad que agradecemos todo el esfuerzo y la labor que han venido realizando en conjunto con el equipo. Recibe este reconocimiento por parte de las chicas de protocolo de Six, el Super Internet de Maturín. Por acá está nuestro amigo Juer, su esposa. Bienvenidos. Gracias a toda la familia de Vital 101.5 FM. Allí el reconocimiento para ellos. Pocos meses siendo la radio oficial, pero en pocos meses han marcado diferencia. Y sin duda hemos llegado a público, sobre todo de sectores populares, que es donde más se vive el fútbol con pasión. Continuamos. Ahora el reconocimiento es para el medio digital del año. Mención especial. Se lo lleva el Oriental de Monagas. Recibe Agné Córdoba.
También parte de la familia, la Corporación El Oriental, acá está Gaetano, su propietario. Gracias también por apoyar el fútbol en nuestro estado. Los medios digitales, sin duda, extrañamos el físico, el papel, pero han seguido haciendo un trabajo importante y Monagas más de una vez. Monagas Sport Club fue portada, noticia principal, que sabemos es difícil que algo deportivo opaque lo que pase en la ciudad, pero Monagas lo logró en esos últimos partidos, por eso el reconocimiento y esta mención especial para el Oriental de Monagas. Seguimos. Medio digital del año para mi casa, mi familia de La Verdad de Monagas. Recibe este premio la periodista Estrella Velandia. Sí, logró venir Estrella. Creo que Estrella no está, pero lo voy a recibir por ella porque es mi familia. Somos el mismo equipo, Monagas Visión, La Verdad de Monagas y 99.3 FM. El reconocimiento para La Verdad de Monagas y toda la familia que compone esta corporación. Continuamos porque sin duda han sido también muchas las personas que han hecho un gran esfuerzo para seguir cubriendo el equipo. Por eso queremos premiar a una de ellas, amiga de la casa, la periodista deportivo del año, es la señorita Astrid Castillo. Obviamente, Rachel, como club, digamos que no somos jueces, pero entendiendo la cobertura y todo el amor que le colocan los medios de comunicación a la cobertura, valga la repetición, de nuestro equipo, hemos querido hacer estos reconocimientos. Por eso, allí lo recibe y nos gustaría también escuchar unas palabras de Astrid, que ha estado todo el año apostando al equipo desde La Verdad de Monagas, desde Monagas Visión y desde sus redes personales. Ay, Dios mío, de verdad no me esperaba esto. Muchísimas gracias, Osvaldo, Rachel, a todo el conjunto del Monagas Sport Club por reconocer mi labor periodística apoyando el deporte, no solamente el fútbol, sino también cada disciplina deportiva, a todos nuestros deportistas que están haciendo un gran trabajo por dejar en alto el nombre del Estado Monagas, así como cada día, cada temporada lo hace nuestro Monagas Sport Club. Gracias también por el reconocimiento a La Verdad de Monagas.com, Monagas Visión y Sonora, que conforman el grupo comunicacional La Verdad de Monagas como medio deportivo del año. Por supuesto, esto nos impulsa a mí como periodista y creo que a todo el gremio a seguir trabajando por apoyar el deporte, a seguir laborando con responsabilidad, con mística y sobre todo con pasión por seguir enalteciendo el deporte en el Estado Monagas. Gracias. Merecido, Astrid. Excelente. Gracias por tus palabras. A continuación, es difícil, entre tantos aliados, llegamos a 20 aliados esta temporada, que sin duda nos contenta mucho que cada vez sean más los que se unen a nosotros. Es difícil elegir solamente a dos, pero a continuación vamos a entregar la mención especial como aliado comercial, como aliado azulgrano del año, al señor Ronald Salazar, hijo de RST Servicios. Lo vi hace un rato por allí, está presente, claro que sí. Una familia que ha apostado por el deporte en el Estado de Monagas desde siempre, que tiene 2 años como aliado del Monagas Sport Club, se van a quedar con esta mención especial como aliado del año. El reconocimiento para él de parte de una de nuestras chicas de protocolos también de Mega Pharma, nuevo aliado de este año. Y la foto para RST Servicios. Bien, seguimos con el reconocimiento a uno de nuestros patrocinantes que sin duda alguna no solo son una empresa que está en este momento ofreciendo un servicio en nuestro estado, sino que es una empresa comprometida con el equipo al 100%, con la mejor disposición, y ese premio se lo vamos a dar a nuestros amigos de SIX, el Super Internet de Maturín, como aliado del año. Recibe este reconocimiento el señor Juber Licien y agradecemos el apoyo que le han brindado al equipo durante todo este tiempo. Sube al escenario junto a su esposa
El señor Juber, de verdad que ha tenido siempre la mejor disposición en absolutamente todo. Por eso y más, recibe su reconocimiento como aliado del año. Es así. Six, una empresa que sin duda entiende bastante, como el resto de nuestros aliados, lo que es verdaderamente el poder que tiene la publicidad, el poder que tiene el marketing, el poder que tiene aparecer siempre, que la gente sepa tu producto, que la gente sepa dónde estás y que la gente sepa que te conviertes en aliado de empresas y marcas importantes como actualmente. Y queremos aprovechar la oportunidad de escuchar unas palabras del señor Juber. Pero primero la foto, por supuesto. Allí con las chicas de protocolo. Listo. Señor Juber, felicidades y bienvenido a esta preventa. ¿Cómo se siente de ser la empresa aliada del año? Gracias, Rachel, Osvaldo. Feliz noche para todos. Qué lindo es poder estar acá compartiendo con todos ustedes. De verdad, hemos venido hoy acá, como siempre, en nombre o en representación de nuestros usuarios y de todo el talento humano de nuestra compañía. Bueno, es un día para agradecer y felicitar, porque lo que ha hecho este año esta organización por el Estado Monagas, de verdad que es grandioso. Llenar de alegría, de felicidades, contagiar de toda la pasión del fútbol a la ciudad de Maturín, a todo el Estado de Monagas, de verdad que es algo bien que debemos aplaudir, debemos agradecer y bueno, felicitar a todas las categorías, desde la categoría de primera hasta los más chicos. Y bueno, especialmente, por supuesto, mención especial para los chicos de la sub-15 que han resultado campeones, señor profe Ferreira, todos los entrenadores de las diferentes categorías y por supuesto a toda la organización, gracias. Y nosotros, bueno, desde el lugar que nos corresponde, estamos comprometidos, especialmente con el fútbol, por supuesto, es lo que más nos apasiona, pero también en otros ámbitos del deporte hemos estado apoyando y estamos dispuestos a seguir haciéndolo. Y bueno, invitar a mis colegas empresarios que se encuentran hoy acá y los que no se encuentran y nos pueden escuchar, bueno, invitarlos a que aportemos un granito de arena para seguir haciendo grande este estado. Feliz noche para todos. Gracias a ustedes, Six, el super internet de Maturín. Vamos a pedirle a una de las chicas de Six, por favor, que nos acompañe acá, que se quede con nosotros para ayudarnos con el tema del micrófono y el resto de reconocimientos, porque evidentemente debemos seguir con el cronograma de esta noche especial de la preventa 2023. A continuación, ¿te parece si nos enfocamos ahora en lo deportivo, en lo realmente relevante de todo lo logrado de nuestro primer equipo en esta temporada? Siguiente reconocimiento a una pieza fundamental del equipo. Recibimos de pie, con un fuerte aplauso, al director técnico del Monagas Sport Club, el señor Johnny Ferreira, que hoy nos acompaña. Que se sienta el aplauso para él, para en este momento recibir su reconocimiento y escuchar de sus palabras, lo que tiene que decir para el equipo, para todos los empresarios que esta noche nos acompañan. Tú nos dirás qué hay que hacer, porque venimos a ganar. Somos guerreros y venimos decididos a luchar. Yo quiero decir que la victoria no es tan fácil. Buenas noches. Bueno, primero agradecerles a todos, a los muchachos, al plantel profesional. Yo siempre he dicho que uno como entrenador se debe a sus jugadores y cada reconocimiento que bueno, dentro de esta institución he recibido, pues mi familia lo recibe con un cariño enorme y es imposible poder que eso sea una realidad si no es por este grupo de profesionales que día a día entregan al máximo y que han dejado el nombre de nuestro equipo en alto y que bueno, que estuvimos muy cerca, ¿no? Muy cerca de poder conseguir la segunda estrella, que creo que era un sueño de todos, pero el compromiso, la labor y lo que se hizo en el año nos deja con una emoción muy grande, ¿no? Y creo que hay un factor que es fundamental y me hace recordar
un pasado bastante reciente en la institución, que es ver a los muchachos su 18. Yo creo que nosotros como plantel profesional vivimos algunos días normales dentro de este trabajo de duelo de haber perdido la final y después nos recibieron los chamos, los justo los más chiquitos de la estructura, con un título que no se repetía de hace muchísimos años. Es el segundo de este club en su historia en categorías inferiores y es imposible no llevar el tiempo atrás y sentir una alegría enorme, ¿no? Yo creo que no solo ellos, todos los muchachos que compitieron, los 2006, los 2005, los 2007, o sea, una generación que hoy está marcando una pauta, que la marcan estos profesionales que han estado en el primer equipo, que han modelado un ejemplo importante para todos ellos, a todos sus entrenadores. A veces uno como principal o como cabeza ante la responsabilidad con el equipo profesional, ¿sí? Termina dando como una fachada, una imagen a toda una estructura, pero no es uno solo. Ese reconocimiento que puedo yo recibir es para todos esos profes de la estructura que tienen muchos años, ¿sí? Wilmer, Daniel, que hoy pudo conseguir un título, May Montoya, Salomón, George, Mancilla, John Iker, Botini, Speedy, no sé si lo veo, González, que... Y bueno, y alguno que se me pase, que me disculpe, pero el trabajo ha sido espectacular año a año y de verdad que la emoción fue gigantesca ante lo que nos sucedió. Creo y estoy convencido que esto no para de crecer, tanto a nivel de la directiva de Monagas, de la gobernación, que creo que todos lo hemos visto dentro del estado, el crecimiento tan grande que paso a paso se ha visto dentro de la ciudad. Y bueno, hoy decidiendo... después del 2007, de su inauguración, levantar el estadio, construir. Les anticipo también, se compró un gimnasio completo para toda la estructura de menores. Se va a hacer una cancha de grama artificial techada por nuestra condición climática que bueno, nos va a hacer que nuestros chamos no pierdan trabajo, que puedan seguir desarrollándose a pesar de la lluvia. Y bueno, una serie de modificaciones que la estructura nos invita. Y... A ver, para ser breve, porque en verdad me emociona mucho lo que ha pasado, porque Monagas se ha convertido en una institución emblema del fútbol nacional y creo que para nosotros es una responsabilidad enorme, ¿sí? Seguirle dando herramientas, seguirla haciendo crecer de la mejor manera. Ojalá que muchos de ustedes, los empresarios, la gente que está acá presente, esté dispuesta a estar, a colaborar, a ayudar, a crecer juntos en un estado que lo demostró la fase final, futbolero. Yo siempre digo, aquí no existe un bate de béisbol, ¿sí? aquí nunca existió ese equipo de béisbol y no compite nuestro estado Monagas con lo que significa el fútbol y esa es la pasión de la gente y bueno, orgulloso de poder estar acá y que eso se pueda ver consagrado en el tiempo, ¿no? Yo creo que es lo más importante, es lo que queremos lograr, no solo esos muchachos que hoy están ahí, que marcaron una pauta, que hay 4 o 5 que no son de la ciudad, que el club se encarga de su alimentación, de su educación, de una serie de valores, que también doy otra anticipación, y es uno de los puntos más importantes que queremos lograr es generar un departamento de orientación y seguimiento del atleta, que va a estar conformado por psicólogos, psicopedagogos, profesores académicos, donde vamos a intentar armar ese atleta integral que la estructura hoy nos está pidiendo y bueno, eso me llena de emoción. En el 2016, cuando llegamos, nos tocó jugar los primeros partidos amistosos en categorías menores y enfrentar a la Escuela Mejía, una escuela histórica y forjadora de jugadores en este estado, y nosotros perder cada una de las categorías por 5 y por 6 goles, de no generar credibilidad en el jugador joven monaguense, en la institución, y de paso a paso, y recordar lo que no están, Dani Sesca, Alexis Jordán, una serie de coordinadores, entrenadores que poco a poco y paso a paso fueron construyendo una institución que hoy nos toca a nosotros terminar de consolidar, de colocarla en la palestra donde corresponde, que bueno, que es primero formar ciudadanos integrales, formar buenos deportistas, ¿sí? Que nos representen tanto en el club y que bueno, que representen a nuestra selección nacional que bastante sentido de pertenencia ha conseguido en su historia y que hoy lo necesita más que nunca. En verdad emocionado, muchísimas gracias a todos, creo que ha sido un año muy bonito, lástima, y le decía a los muchachos, nos faltó bordar
o pintar una foto más en las paredes internas del club, que era con la estrella, pero estoy convencido que en el futuro inmediato y en el futuro próximo vamos a tener muchísimas más estrellas que bordar y bueno, ojalá que todos la podamos vivir y disfrutarla, que el Estado se lo merece y es lo importante. Gracias a todos. Las palabras del profesor Johnny Ferreira, director técnico del Monagas Sport Club. 3 clasificaciones a Copa Libertadores tiene este equipo. 3 han sido como él, como director técnico, y 2 en años consecutivos. Gracias, profe, y el mayor de los éxitos para la 2023. Saludamos al ingeniero Luis Eduardo Rincón, presente acá en primera fila, director de PDVSA, autoridad única de la Cuenca Oriente. Gracias por recibirnos una vez más en este escenario que sin duda también se está convirtiendo en la casa del equipo. Así es. El siguiente reconocimiento lo vamos a ver a través de este material audiovisual y veamos de quién se trata. Y este reconocimiento es para Grendy Peroso, el capitán del equipo. Por favor, fuerte el aplauso para él, quien recibe su reconocimiento, y también vamos a escuchar sus impresiones. También empieza el concurso del mejor vestido en este momento. Empieza con Grendy Peroso, el capitán. Las fotografías para las redes oficiales, para los medios de comunicación, y escuchamos brevemente también las palabras del Kaiser. Bienvenido, Grendy. Gracias, Osvaldo. Buenas noches a todos, al gobernador que anda por ahí, al sector privado, los empresarios. Agradecerles por haber venido esta noche. Para mí, como capitán y líder del Monagas Sport Club, de los jugadores, brindarle el agradecimiento de parte de los que están aquí hoy día, de los que no están fuera del país, de muchos que se han y se seguirán incorporando a lo que ha sido el inicio de la pretemporada. Para nosotros un orgullo lo que nos hicieron sentir este año. La verdad que ver el Monumental con esa capacidad de fanáticos, para nosotros fue sorprendente, fue bonito, porque desde mi llegada al equipo, incluso jugando en el fútbol venezolano, creo que una sola vez en una plaza había vivido lo que viví aquí con tanta gente, un torneo local. La verdad que agradecerle a todo el Estado Monagas, a toda esa gente que nos acompañó este año, donde por suerte y con el trabajo hecho durante todo el año, superamos lo que fue el año pasado, entrando a fase de grupo, estando tan cerca de bordar esa segunda estrella. Pero lo lindo de la vida y el fútbol, que bueno, tenemos revancha, tenemos este año que está por entrar. Y dicen que la tercera es la vencida, así que créanme a todos los que están aquí, a toda la gente del Monagas, que vamos por esa estrella. Sabemos que tenemos que trabajar mucho, que tenemos retos importantes este año que viene con el tema de la Copa Libertadores, con la fase de grupo, donde no queremos solo participar, ténganlo así, queremos trascender, queremos prepararnos para ser uno de esos equipos que ha pasado a octavos de finales. Queremos marcar en la historia del Monagas Sport Club y en la historia del fútbol venezolano, con letras doradas, eso, que sea otro equipo que trascendió a nivel internacional y que marcó la historia del país entero, del fútbol nacional. Agradecerles y felicitar a todos esos chamos que
estuve por Caracas, estuve viendo la semifinal y me enamoraron con su juego, con su dinámica. La verdad que para el que no los vio jugar en este torneo, le digo que vaya a YouTube, busque un partido de esos muchachos porque fue bonito lo que lograron, porque no solamente y resaltar el título, sino por la alegría que transmitían al jugar, por la alegría y la cohesión de todos esos chamos que se brindaron de lleno, que la verdad que alegraron a un estado también así como nosotros durante todo el año. La verdad que felicitarlos a todos. Después del título y conversando con Johnny, mis primeras palabras fueron: esa generación hay que cuidarla. No solamente a esta porque salió campeón, sino sabemos que en las inferiores tenemos un futuro enorme de chamos que seguramente su mayor sueño y anhelo es estar en este primer equipo, y estoy seguro que van a llegar muchos, pero esta generación de chamos, seguramente como todas, pero hay que cuidarla, decirles y darle como consejo que es el comienzo, muchachos, que es el comienzo de una carrera para el que seguramente va a llegar al primer equipo, no llegarán todos, pero esperemos que llegue la mayoría con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, de tener la oportunidad de representar a una institución que sigue creciendo, que seguirá creciendo sin duda alguna, y que hoy está entre las primeras, me atrevo a decir, las primeras tres de Venezuela. Así que eso es una responsabilidad para los más grandes, para nosotros, para todo lo que es el cuerpo técnico que sabe y trabaja día a día para eso, para todos los entrenadores de las menores también, saber que eso es responsabilidad para nosotros, el seguir haciendo crecer a este estado, a esta institución, y mantenerla ahí donde tiene que estar, en los primeros puestos. Sin extenderme más, muchas gracias a todos por haber venido y los esperamos el próximo año, tanto con el torneo. Muy buenas noches para todos. De verdad que no esperaba esto tan rápido así, pues. Le doy las gracias a todo el equipo, el cuerpo técnico que me dieron la oportunidad de debutar este año, pues. Y bueno, nada, agradecerle a todos por venir a esta noche tan especial para todos. Y bueno, esto fue una experiencia muy bonita, de verdad que no esperaba esto este año, pues. Y todo fue de la voluntad de Dios que pude lograr debutar, y bueno, fue un debut bien bonito para mí, ya que debuté con un buen gol y con todo el equipo, y sobre todo aquí en el estado. Y bueno, darle la oportunidad, darle la confianza sobre todo al profesor May Montoya, Salomón, que me dieron la oportunidad y siempre me estuvieron apoyando. Y a todo el equipo que siempre me dio la confianza, como lo tuvo el Kaiser, Oscar, siempre hablándome. Y bueno, pues de verdad, gracias por todo venir esta noche a acompañarnos. Y bueno, fue una experiencia súper bonita que tuve con todo el equipo, con todos los muchachos, una emoción súper grande. Esperábamos más este año de quedar campeón, pero bueno, por algo pasan las cosas, porque toda la honra y la gloria sea para Dios. De verdad, muchas gracias a todos por la oportunidad que me dieron este año de poder debutar. Gracias. Amén, Richard. Estamos seguros que todos tus compañeros también están orgullosos de ti. Marcó en sub-20, marcó en reserva, marcó en primera y es volante. Y además marcó en primera en el partido que no solo tuvo la mejor asistencia del Monagas en la temporada, que fue 21.300 personas en el Monumental, hay que verle la cara a eso, a debutar en esas circunstancias, sino que además fue la mejor asistencia en todo el fútbol venezolano. Bajo ese escenario debutó en primera división y marcó ese gol en el Estadio Monumental de Maturín. Seguimos con los reconocimientos. Ahora, juvenil revelación del año. Veamos de quién se trata. Thank you.
revelación del año, Fernando Basante. Lo recibimos en el escenario. David Martínez, con tan solo 16 años, miren todo lo que ha logrado. Así que fuerte el aplauso para él, reconocemos su esfuerzo, su dedicación. Del Tigre, una población del estado de Anzoátegui que bastante talento ha traído a nuestro estado. David Martínez, un fijo en las convocatorias de las selecciones nacionales juveniles. Y uno de los jugadores que dejó mejor registro individual en varios renglones de estadística, David Martínez, juvenil del año. Y si esta mención se hiciera a nivel nacional, fácilmente también la compite porque lo que hizo fue genial esta temporada en nuestro Monagas Sport Club. Vamos a continuar con más menciones especiales porque sin duda hay jugadores que destacan, que de pronto alguien no puede tener en los papeles y termina haciendo cosas muy importantes. Por eso vamos a presentar la mención especial de jugador revelación del año. Revelación del año, mención especial, Edgar Carrión, también del Tigre. Felicidades. Y allí recibe su reconocimiento. Tiene barra, Carrión, mira cómo hay teléfonos grabando. Al Tigre, Edgar Carrión, la mención especial como jugador revelación del año. González, defensor del año. Y además, lateral izquierdo en el 11 ideal de la Liga FUCB. Tres jugadores tuvo Monagas este año en el 11 ideal. El equipo con más jugadores incluso en esta mención. Y se queda acá con el defensor del año. Acércalo, acércalo, que eso estaba en el programa. Él también va a decir unas palabras al público presente acá en el auditorio Juana Ramírez, la avanzadora. Óscar González, fijo también en las convocatorias de la Selección Nacional Absoluta y uno de nuestros capitanes. Buenas noches, bendiciones a todos. Agradecido con su presencia, agradecido por la invitación, agradecido por el reconocimiento. Creo que para un jugador de fútbol a veces este tipo de detalles son los que marcan nuestras vidas. Creo que a veces hablamos de cariño y se quedan solo en palabras, y creo que hay que demostrarlo con hechos, y para mí el Monagas Sport Club me ha demostrado eso, me ha demostrado cariño, me ha demostrado que puedo estar tranquilo. Por eso agradecido con toda la institución, agradecido con los profes, con sus directivos. Realmente esto, digamos, no sería posible sin el apoyo de todos mis compañeros, sin el apoyo de y la confianza de todos los profes, que creo que ha sido fundamental. Bueno, los invito a seguir creyendo en este club, en esta hermosa institución que a lo largo de los años
ha ido en crecimiento, que creo que eso es importante. Para muestra un botón, los logros que ha tenido el equipo, digamos, absoluto. Y también los jóvenes, que creo que es allí donde empieza, se empieza a marcar diferencia, que capaz en un momento en el pasado no se había hecho y ahora se está haciendo, que creo que eso ubica al Monagas Sport Club entre los grandes, y creo que tendremos que seguir trabajando. Ya pusimos el listón bien alto. Creo que es bueno que sea de esa forma. Cuando yo llegué en el 2017, venía con un poco de desconfianza, porque realmente el club no estaba muy bien posicionado, pero creo que con todo el material humano que ha venido desde el 2017, se ha logrado, gracias a Dios, ubicar a Monagas donde se lo merece. Agradecido con toda la gente del estado Monagas que siempre me ha apoyado, que creo que eso es lo que ha marcado, de que también desee y anhele quedarme en la institución. A veces entre compañeros hay juegos o me echan broma, como quien dice, porque tengo tantos años en la institución, pero creo que nadie se iría de un sitio donde lo tratan bien. Creo que eso no lo hace nadie, y es lo que para mí representa Monagas Sport Club, representa mi casa, mi familia. Creo que me gusta más y quiero más a Maturín, incluso mi propio estado. Me encantaría vivir aquí, y es por todo ese cariño que me han transmitido. Entonces, agradecido contigo también, Osvaldo, por este premio, y Dios los bendiga. Muchas gracias. Él no quería hablar. Todos los reconocimientos sin duda tienen el visto bueno de nuestro cuerpo técnico, de nuestro departamento de comunicaciones, porque sin duda somos todo un club que está unido por un mismo objetivo. Bien, continuamos. Ok. Mediocampista del año. Veamos para quién es. Andrés Romero recibe su reconocimiento como mediocampista del año. Presente igualmente en el 11 ideal de la Liga Full B, por supuesto como volante, y por eso también lo recibe acá, mediocampista del año, Andrés Miki Romero. La fotografía y las palabras de uno de los mejores juveniles de todo el campeonato venezolano. Buenas noches a todos. Gracias por estar presente en este hermoso programa. Para mí este año ha sido de mucha maravilla, tanto en el club como en la selección. En el club que me hizo debutar, me generó mucha confianza. También me dio el plus de seguir mejorando cada día más. Muchas gracias. Miki, rapidito, preguntas corticas. ¿Qué edad tienes? 19 años. ¿Dónde vives? ¿Dónde naciste? En Terraza del Oeste. Debutaste hace poco en la selección mayor, que debe ser el sueño de todos esos ambos sub-15. ¿Qué le dices a esos sub-15 que están allí? Que sigan trabajando con responsabilidad. También invitamos al escenario al señor Luis Rincón, director de PDVSA. Por favor, también queremos tenerlo en el escenario para que en esta oportunidad agradezcamos todo el esfuerzo, todo el apoyo que nos han brindado en esta preventa 2023. Y también para escucharlo y cerrar con las palabras de Luis Rincón, director
de PDVSA, Autoridad Única de la Cuenca Oriente, e invitamos al escenario una vez a nuestros amigos de CIFAS para ir preparándonos para el cierre. Vamos a escuchar las palabras del ingeniero Luis Rincón, a quien agradecemos nuevamente el recibirnos en una noche tan especial como esta preventa 2023 de nuestro Monagas Sport Club. Bueno, buenas noches a todos. De verdad, muy contento de recibir este reconocimiento en nombre de la empresa que represento. Realmente es para nosotros, para Petróleos de Venezuela, un orgullo poder recibir este tipo de reconocimiento. Queremos reforzar o ratificar, es la palabra, queremos ratificar el compromiso de Petróleos de Venezuela, el compromiso de la Dirección Ejecutiva de Producción de Oriente con este club, con el club Monagas Fútbol Club, Sport Club, un club que, como se ha hablado durante toda la noche, ha cosechado éxitos importantes en este año y seguramente el año 2023 van a venir muchos más éxitos. Quiero felicitar a los jugadores, principalmente a los protagonistas, que son los jugadores de la sub-15, los jugadores profesionales. Felicitaciones por ese gran éxito que se tuvo. Felicitar también a las categorías inferiores que no llegaron al final, pero que batallaron heroicamente para llegar al octavos de final, inclusive cuartos de final, y que, bueno, este año seguramente los éxitos se van a alcanzar. Nosotros, yo quiero comprometerme con el Monagas Sport Club a que este año vamos a buscar las vías administrativas que nos permitan apoyar de una mejor manera al club. Queremos, el profe Ferreira hablaba de la formación, hemos hablado ya, profe, de estos espacios, los espacios de Petróleo de Venezuela son del club, son para el club, están abiertos para ustedes, nuestros profesionales y técnicos, nuestros profesores de formación están a disposición del club. Podemos apoyarlos también en darle ese aporte adicional de formación a los mismos técnicos, a los jugadores, y nuestros espacios están abiertos para eso. Hay algo muy importante, una victoria importante que no hemos mencionado, y esa victoria importante es que el Monagas Sport Club no solamente está formando campeones, está formando profesionales, está formando niños. Ustedes están formando jóvenes sanos, mentes sanas, y eso es muy importante. Eso, de verdad, yo, como ustedes saben, y mi esposa somos representantes de los morochos que participan en una de las categorías, y el fútbol lo llevamos de verdad en el corazón. Bueno, muchísimas gracias y estamos 100% a la orden de Petróleos de Venezuela. Saludos. Gracias, ingeniero. Yo estoy seguro que dentro de las personas que están acá, algún nuevo aliado vamos a tener para la próxima temporada, pero el ingeniero ya se comprometió a que PDVSA entonces en el 2023 de manera más formal, de manera más oficial, va a estar con nosotros. Estamos llegando al final, vamos a esperar que por supuesto nuestros amigos de CIFAS terminen de instalarse para disfrutar de su presentación final. Yo, como gerente de mercado del club, quiero primero agradecer a todos los aliados, que tienen tiempo con nosotros, que tienen años confiando en este club, que se atrevió a seguir el modelo de equipos grandes en el mundo, de entender lo importante que es una alianza comercial. Porque no solamente hablamos de dinero, de convenios, de patrocinio como tal, sino hablamos del hecho de poder trabajar de la mano, de poder decir, mi empresa trabaja
con el equipo que representa el patrimonio deportivo del Estado de Monagas, de poder decir mi empresa es parte de este club, que capaz no se traslada en beneficios económicos en el futuro inmediato, pero estamos seguros que a mediano y largo plazo ustedes ya empiezan a ver los frutos de aliarse con nosotros, porque evidentemente así como en el país, en nuestra ciudad también hay creadores de contenidos que tienen muchísimos seguidores. Monagas tiene casi 180 mil seguidores en todas sus redes sociales. Y hablamos de que es un público de que la mayoría está de Maturín. Y evidentemente no hay mejor opción o dificulto que haya mejor opción en el estado que invertir en las redes sociales del Monagas Sport Club, porque sabemos que es un público cautivo, un público que está allí y que además un público que también fue al estadio, que gracias a la alianza con la gobernación del estado de Monagas y lo que se hizo en los últimos partidos podemos decir que las cuatro mejores asistencias del país son todas azulgranas. No hay mejor registro de asistencia en el fútbol venezolano esta temporada que la del Monagas Sport Club. Entonces, ese público que va al estadio, evidentemente, cuando vea su marca, cuando vea el logo de su empresa allí, va a entender que si esta empresa apoya a mi equipo es porque esta empresa seguramente ofrece cosas buenas para todos en el estado. Así que mi agradecimiento a ustedes, a los que ya están, informarles que para efectos de tarifas, sus tarifas de patrocinio se mantienen para el próximo año tal cual como lo que hemos tenido acordado hasta el momento, y para los nuevos aliados, o mejor dicho, para las nuevas personas que se están interesando a nosotros, ya hemos visto que nuestras chicas de protocolo van a tomar sus datos para nosotros enviarles propuestas personalizadas de todas las opciones que van a ir desde publicidad en las redes de la academia, porque nos dimos cuenta en los últimos meses, en las últimas semanas, que incluso llegaron a tener más interacciones que la cuenta principal, y es que nada vende más que la sonrisa de un niño, nada vende más que el anhelo de ser campeón de un chamo, que lo lograron y generaron bastante interacciones, sobre todo en Instagram. Por eso queremos aliados, queremos patrocinantes para las redes de la academia y, por supuesto, para todo el club, que no solo va a tener espacios en el Estadio Monumental de Maturín, en el renovado Estadio Monumental de Maturín, sino también en todos y cada uno de los lugares donde haga vida este equipo. Es decir, en las canchas alternas, en el resto de las sedes, en cualquier rincón va a estar su marca. Y usted capaz pensará, bueno, pero es que si está PDVSA, si está OnePlus, si están marcas nacionales, si está Six, que aparece en casi todo lo del estado, ¿cómo mi marca, que es pequeña, puede estar? Por supuesto que puede estar, porque esto es un evento que hemos querido hacer para pequeños, medianos y grandes empresarios. Y estamos seguros que al conocer nuestras opciones, al conocer nuestros paquetes, ustedes de alguna manera van a estar aliados con nosotros para una temporada 2023 que promete. Para una temporada 2023 donde vamos a tener 3 partidos internacionales de Copa Libertadores, donde vamos a tener el mejor estadio de Venezuela, como anunció el gobernador Ernesto Luna, y donde seguramente vamos a tener un equipo competitivo, no solo en primera división, sino en todas las categorías. Así que nuestra invitación para ustedes desde hoy a que formen parte del Monagas Sport Club para la temporada 2023 del fútbol profesional venezolano. Así es, Osvaldo, de verdad que tengo años trabajando con los medios de comunicación, con publicidad, y siempre lo digo, hay que invertir por lo nuestro, tener sentido de pertenencia. Estos jugadores, estos muchachos son nuestros, de nuestro estado. Por esto y mucho más, tenemos que apoyarlos. Y yo sé que el año que viene se nos van a unir muchísimos aliados más y vamos a crecer como compañía, vamos a crecer con todo el apoyo que ustedes nos van a brindar sin duda alguna. Así que agradecemos por estar esta noche con nosotros, por su tiempo, por estar allí apoyándolos a ellos y por escuchar esta propuesta que le tenemos a todos ustedes para el año 2023. Así que, Osvaldo, estamos listos para recibir esta agrupación que nos visitan desde Anzoátegui y que han decidido acompañarnos también en la preventa. Agradecemos a toda la junta directiva, a las chicas de protocolo, a nuestro amigo DJ Rafa González. Fuerte el aplauso para él, que desde el inicio está con nosotros acompañándonos. Seguir las redes sociales, @monagassc. Por allí pueden también seguir de cerca cada paso de los jugadores, cada encuentro, todas las noticias e información a través de Instagram, Twitter, Facebook. Estamos en todas las redes sociales y siempre estamos pendientes de transmitir los partidos totalmente en vivo con el mejor internet, Six, el super internet de Maturín. Quiero saludar a mis amigos de Fly VIP, que fue el último aliado que sumamos en las últimas semanas, agencia de viajes que nació este año y que decidió también acompañarnos en esta aventura llamada el equipo azulgrana. Igualmente están acá presentes nuestros amigos del Hospital Metropolitano de Maturín, que estamos seguros vamos a hacer cosas importantes para el próximo
año. También los amigos de Multimax, marcas que hoy nos visitan y que agradecemos su presencia. También veo por allí a nuestros amigos de Sotera. Felicidades también a ustedes que siempre están pendientes del equipo. A ver, Osvaldo, ¿a quién más vemos por allí que nos están acompañando en esta noche? La doctora María Ángela Vía, por supuesto, del Centro Odontológico El Ángel, parte de nuestros primeros aliados que saludamos en esta noche especial mientras esperamos los últimos toques técnicos para despedirnos con esta presentación especial. Así es, ya lo saben que pueden ubicar a nuestras chicas de protocolo al finalizar el evento para los nuevos aliados. Por allí también les vamos a dar toda la información, la propuesta que tenemos para ustedes y lo más importante, creer en el equipo. Osvaldo, un gusto poder estar esta noche contigo. Nuevamente en esta preventa, agradezco siempre por la invitación, por estar acá. Aunque no lo crean, desde la animación también apoyo a mi equipo azulgrana. Siempre estoy muy pendiente, aún recuerdo esa animación que hicimos desde el Monumental con más de 23.000 personas que estaban en ese momento. Y lo que se vive es algo extraordinario. Y lo que dijo el gobernador al inicio de que se está invirtiendo en nuestro estadio Monumental me parece una gran noticia, porque es algo que no podemos dejar abandonarlo, no podemos dejar que se decaiga. Por esto y mucho más me alegra saber que se está trabajando en este proyecto donde ustedes, los jugadores, puedan tener un espacio apto y también que sea apto para recibir a los equipos en nuestra casa. Así que, de verdad, ha sido una noche increíble de buenas noticias, de premios, de reconocimiento al talento, al valor que le hemos dado a cada uno de ustedes, jugadores. Agradecemos por su compañía. Mientras terminan de ajustar nuestros amigos de CIFA, vamos a invitar a todos los jugadores que recibieron reconocimiento para hacer una última foto acá juntos, los homenajeados el día de hoy, y así despedir ya de manera oficial nuestra preventa 2023 y dar la bienvenida a CIFA, nuestros compañeros del departamento de prensa que han hecho una gran labor. Pueden subir al escenario, muchachos. Tomar esta última fotografía de la noche. Grendy, Oscar, Dolgueta, Blondel, Miki, Carrión, David, Iriarte y Basante, los jugadores del primer equipo que han sido reconocidos por su labor y que sin duda van a tener un 2023 brillante acá en nuestra casa azulgrana. Todos los fotógrafos que nos acompañan allí pueden capturar este gran momento. Bienvenidos los chicos de Somos Maturín, gracias por acompañarnos. Ahí están nuestros jugadores, unos más jóvenes que otros, otros con mucha experiencia que otros, pero sin duda son valiosísimos en toda la estructura de nuestro Monagas Sport Club. Pero vamos a hacer algo, Rafa. Que la gente se aburre de nuestras voces también. Vamos a colocar una canción arribita, sobre todo de las que escuchan nuestros chamos de hoy. No es que seamos tan viejos nosotros, pero ajá. Vamos a escuchar una musiquita arribita para que la gente entre en calor mientras ajustan los últimos detalles de CIFA. Disfrutamos de DJ Rafa González. Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Hey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie. Say cheese, ey. Que sonríen las que ya les metí. Un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie. Say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, la Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni
que se cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quisiera mudarme con todas por una mansión. El día que me case te envío la invitación. Muchacho, deja eso. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Ey, ey, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Titi me preguntó. Allí estaba nuestro amigo DJ Rafa González. Ya más adelante van a poder disfrutar de Rafa, así que no se preocupen. Pero ya estamos listos para presentarles esta agrupación que viene desde Puerto La Cruz. 10 años de trayectoria y que esta noche cierran esta preventa 2023. Me despido. Gracias por la invitación. Gracias, Osvaldo, una vez más por confiar en mi trabajo. Y a todos ustedes, gracias por estar aquí. Un aplauso para Raciel Sandoval. No solo es bella, sino que lo compensa con muchísimo, pero muchísimo talento. Nuestra querida, una de las mejores animadoras del estado, Raciel Sandoval. Gracias a todos ustedes nuevamente, gracias a los jugadores, a todo el personal del club, a los aliados actuales y a esos que estoy seguro se van a sumar para la temporada 2023. Raciel Sandoval y Osvaldo Vivens, les decimos feliz noche. Sigan apostando al orgullo azulgrana, sigan apostando a nuestro Monagas Sport Club. Sí. Solita, y tu mirada me dice que no estás bien. Te juré que por siempre estaré, que por más que pase el tiempo, yo te esperaré. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas. Soy el que te dio amor y el que te lo da. ¡Comienza el coro! Me llamas, soy el... A ver, señorito, un poquito más. Soy el que te robó un beso en una noche lloviendo. Mojados terminamos haciendo el amor. Tu piel extraña mi cuerpo y mi boca tus besos. Dime tú si me extrañas como lo hago yo. Estoy loco por sacarte de esta soledad y darte de esos besos del ya no te da. Si llamas, baby, ya que te voy a buscar. Y si te hizo un daño, lo voy a arreglar. Yo sé que estás para mí y yo estoy para ti. No tenemos oír lo que dejemos aquí. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas. Soy el que te dio amor y el que te lo da. A ver, cante conmigo. Cuando tú quieras me llamas. ¡Bien fuerte! Ok, una vez más, lo quiero escuchar. Cuando tú quieras me llamas. ¡Díselo! Muchísimas gracias, Monagas. Un aplauso para ustedes. Ok.
dime, yo no sé, que cuando estoy cerca de ti me siento chilling. Me siento en la nube sin fumarme un feeling. Ay, yo no sé qué es lo que tú haces a mí. Que tú y yo combinamos y eso ya lo sabes. Lo único que pido es que tú no se acabe. Para escapar no vamos lejos. Ese cuerpo tuyo yo lo quiero. Ok, como una beat, acompáñame con las palmas. 1, 2, 3. Y es que si tú te vieras, tú ya me entendieras. De cuando yo te digo que no quiero a nadie más. Y si tú me quisieras como yo a ti te quiero, sería tu superhéroe si ese fuera tu deseo. Olu, 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 olu. Y ven, Pepe, pégate que yo quiero darte un beso otra vez. De esos que nos dejan sin aliento. Pero qué ricos son esos besos. Ay, dale, escápate conmigo. El punto yo lo fijo. Ella tiene un flow bien rico, fino, demasiado divino. Oh, oh, my God. Que si tú te vieras, tú a mí ya me entendieras. De cuando yo te digo que no quiero a nadie más. Y si tú me quisieras como yo a ti te quiero, sería tu superhéroe si ese fuera tu deseo. Olu, 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 olu. Ay, si vas. Muchísimas gracias. Wow. ¿Cómo están? Bien. Fino. Bueno, como ya escucharon, no somos de acá, pero estamos muy felices de estar compartiendo esta noche con ustedes, porque si bien es cierto, Maturín de por sí siempre ha sido una casa para nosotros, no siempre nos ha abierto las puertas. Si no nos conocen, si no han escuchado de nosotros, somos tres hermanos. Quiero presentarles rápidamente, para no quitarle más tiempo y que sigamos festejando el triunfo de todos ustedes. Quiero presentarle y que le den un fuerte aplauso a nuestro hermano menor, Diego, en la caja. A mi derecha, nuestro hermano del medio, Sergio Sifo, en la guitarra. Y mi persona, cantante y compositor de la agrupación, César. Placer para mí cantarle a todos ustedes esta noche. De verdad, estoy muy contento y me siento muy privilegiado, muchachos, por haber recibido esta oportunidad, porque siento que, primero, hemos visto el trabajo arduo e increíble que está haciendo este equipo, no solo por el Estado, sino también por Venezuela, así que quiero un fuerte aplauso para Monagas Sport Club. Y lo digo porque soy fan de la Vinotinto, la llevo aquí en el corazón y siento que este club está formando talentos increíbles que el día de mañana nos van a representar y que ya sé que nos están representando acá. Entonces estoy muy emocionado, muy feliz y es gratísimo para mí cantarles a todos ustedes esta noche y bueno, que Dios los bendiga. Un fuerte aplauso para ustedes. Pero bueno, sí, vamos a dejar de hablar mucho y ayúdenme a cantar esta cancioncita. Si ya saben, si creo que ya saben cuál es. Díselo. Te dejé en la casa después de hacerlo, mami. Pregunta a la niña 3 a.m. que hace en línea. Dice coro. ¿Qué más fue? Sigo aquí pensando en qué. Sigo aquí pensando en qué. En qué rico fue, en qué rico fue. En qué rico, qué más fue. Sigo aquí pensando en qué. Sigo aquí pensando en qué. En qué rico fue, en qué rico fue. En qué rico, qué más fue, bebé. Sigo aquí pensando en ti otra vez. Ya me fui de Medellín, pero sé que prontito estoy de vuelta otra vez. Es que no paro de pensar en qué rico fue. La cama como chocaba con la pared. Tú diciéndome al oído, maltrátame. Como si no hubiera nunca una segunda vez. Te
deje en la casa, después de hacerlo, mami. Pregunta a la niña, 3 AM, ¿qué hace en línea? Daré, ¿qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué. Sigo aquí pensando en qué. En qué rico fue, en qué rico fue. En qué, ¿cómo hizo el con ustedes? En qué rico, 3 AM sigue desnuda en mi cabeza. Qué rico fue mezclar la crema con cereza. Rompimos 2, sé que te debo una mesa. Ando loquita, enséñame, mami, por la webcam. Enséñame algo, aunque sea de lejito. Estoy fanático de todos tus gritos, te necesito. Cuando en otra noche de esa, yo te como como princesa. No en la cama, encima de la mesa. Yo te como como princesa. Yeah, sabes cómo ser traviesa. Eso me gusta porque tiene la destreza. Pone mi mente siempre en toda la pieza. Pone mi mente como un rompecabezas. ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué. Sigo aquí pensando en qué rico fue, en qué rico fue, en qué rico, qué más, pues. ¡Oh! ¡Vivo! Ya que me tienen aquí. Información por aquí, información por allá. ¿Qué pasó? ¿Qué me dices tú? Que hay un chico en Monagas, Sport Club, ¿sí? Que canta. Ah, ok, hey, un aplauso, no sé quién es. Levántame la mano, tú, véngase. Llégate, llégate, llégate. Ok, ¿cómo se llama? Esteban. Ñañito. Esteban. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Todo bien? ¿Cómo está? Todo bien, un placer. Mira, te presento a mi hermano, Sergio. Esteban. Sí, ay. Medio tiempo, aguántalo. Improvisado, muchachos. Buenas noches. Yo quería decir buenas noches hace rato. Buenas noches, Poliedro. Tan fila, tan fila. Mi gente, yo soy romantiqueo, yo, o sea. Ya no importa cada noche que esperé, cada calle o laberinto que crucé, porque el cielo ha conspirado a mi favor. Y un segundo de rendirme te encontré, piel con piel, el corazón se me desarma, me haces bien y enciendes luces en mi alma, creo en ti
Y en este amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre, creo en ti. Y mi dolor se quedó kilómetros atrás. Mis fantasmas hoy por fin están en paz. Creo en ti y en este amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre. Creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás. Mis fantasmas hoy por fin están en paz. Que la vida se me ha ido si no estoy contigo. Siento la nostalgia y el dolor, yo mismo me castigo. Siento pasión que brota de un manantial de amores. Prueba tan solo una gota para poder decirte vivo. Por mis susurros que matan, por una caricia que agota, por una mañana distinta, por todas las noches que asombran, por el día en que naciste y las veces que te nombran. Para parara, pa pa parara, para pa parara, pa pa para, para 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 pam pa, pam pa, pam pa, pam pa, pam 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 para, pam para na. Díselo. Sé que por caprichos de la vida ya no estás conmigo. Contigo era el rey y ahora soy un mendigo. ¿Quién cumplió su condena? ¿Quién cumplió su castigo? El tiempo que perdí ya no lo recupero. Y sé que por tu amor ya no tiene remedio. Y desde hoy para ti y por siempre. Siento que la vida se me ha ido si no estoy contigo. Siento la nostalgia y el dolor, yo mismo me castigo. Siento pasión que brota de un manantial de amores. Prueba tan solo una gota para poder decirte vivo. Que no pienso estar solo por ninguna razón o motivo. Si mi mundo se hace pequeño, pues yo lo comparto contigo. Muchas cosas más que solo valen la pena si te tengo conmigo. Por eso vivo yo, vivo. Un aplauso para ustedes. Bueno, chicos, muchísimas gracias por esos aplausos, por ese cariño. Esteban, gracias por cantar aquí arriba con nosotros. Nosotros somos Cifas. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como @CifasMusic y en todas las plataformas digitales como Cifas. Esperamos verlos por ahí. De parte de mí y de mis hermanos, pues les deseamos el mayor de los éxitos para este 2023. Y nada, tienen unos seguidores más en Puerto La Cruz. Mucho éxito. Muchachos, somos compositores y sé que esta canción no se la saben, pero me gustaría que la canten conmigo. Es nuestra autoría y me gustaría despedirme escuchando sus voces, ¿vale? ¿Sí? ¿Cuento con ustedes, sí o no? Ok, chicos, el coro es súper fácil, dice: me mata, me mata tus besos en silencio. Me enamoro más de esos que no puedo ni con... Dice el coro: me mata, me mata tus besos en silencio. Me enamoro más de esos que no puedo ni contar. Esa carita de princesa ni un pintor puede imitar. Esa sonrisa encantadora que no paro de soñar. Me delata la mirada si te observo sonreír.
son cosas que hoy no pienso dejar. Y lo que dice el coro: me matan, me mata tus besos en silencio. Me enamoro más de eso que no puedo ni contar. Felicidades. Me matan, me mata tus besos en silencio. Me enamoro más de eso que no puedo ni contar. Todo en silencio transcurre mejor. Como me encanta que me hagas el amor. No es delito porque somos destino estar unidos. Bebecita eres mía como si tuyo repí. Bonitos y gorditos como dice el pingüinito. Bajo perfil que no se entere ni al vecino. Pésame lento despacio, cierra los ojos. Que se tape la luna cuando vea nuestro antojo. Me vuelve por ti, en ti yo me voy a perder. Te recuerdo siempre en tu celo, yo quiero caer. Ando loco en una nota. Prende otro y que se pare el tiempo mientras te beso a la. Y lo hacemos en secreto. Te encanta que me ponga travieso y rompa todas las reglas del proceso. Mucho con colores de esos que te matan. Verde, rosa y rojo en tu mirada. Me mata, me mata tus besos en silencio. Me enamoro más de esos que no puedo ni contar. Me mata, me mata tus besos en silencio. Me enamoro más de eso que no puedo. ¡Conmigo! Me mata tus besos en silencio. Me enamoro más de esos que no puedo. Una vez más. Me mata, me mata tus besos en silencio. Me enamoro más de eso. Ay, si va. Me mata, me mata tus besos en silencio. Me enamoro más de eso que no puedo ni contar. Si vas. Muchísimas gracias, Monagas. Mucho éxito. Dios los bendiga. Muchas gracias.